El tema que nos convoca es el uso medicinal de cannabis y el autocultivo. Marcos, eh, si nos podés eh, contar brevemente qué es esta agrupación, esta Asociación Civil de eh, Pensamiento Penal. Sí, bueno, buenas tardes y gracias por el, la oportunidad. ¿no? Eh, la Asociación que, que ya tiene ya sus años pensamiento penal y que tiene alcance nacional y ya latinoamericano también. Eh, tiene como, como objetivo, entre sus diversos objetivos, digamos, principalmente este, un poco intervenir en las prácticas penales que, que observamos en el sistema nuestro este, actual. Eh, fundamentalmente hace hincapié en las cuestiones relacionadas con, con derechos humanos, de sobre todo personas que están privadas de su libertad. Entre otros objetivos, la asociación a su vez, dentro del país, se divide por capítulos, este, en mi caso integro el capítulo Misiones, ¿no? Y a su vez, también a nivel nacional, tiene distintas áreas que se encarga de cuestiones y problemáticas más específicas. Este, también integro el área de política de drogas mm. de la asociación. Y este, dentro de esa área, que tuvo mucha, este, ya relacionándolo con el tema de la, del cannabis con usos medicinales y terapéuticos, eh, tuvo mucha injerencia en la sanción de la ley de. de cannabis como uso medicinal del año pasado, la 27350, marzo más o menos fue que se aprobó, eh, sin perjuicio de haber aprobado la ley que, que hoy a más de un año de su sanción y que ha resultado imposible aplicación por diversos factores y diversos motivos, eh, lo único bueno que trae es que reconocen el cannabis hasta cierto punto. Este, propiedades medicinales, porque la ley está planteada desde un lugar de investigación y de estudio, la gente que pretende utilizar el cannabis con fines medicinales tiene que inscribirse en un registro, este, la ley crea un programa en cabeza del poder, del poder ejecutivo a través del Ministerio de Salud de la Nación que hace esto, estos estudios a partir de... Sí. Eh, perdón, una aclaración acá, ¿no? Se aprobó la ley, el, el decreto reglamentario, que muchas veces esos decretos reglamentarios son tramposos porque cambian algunas cosas, eh, ¿está de acuerdo a lo que se aprobó en el Congreso? Y si uno lo ve desde lo que se buscó con la ley, o sea, como está planteada la ley, reglamentó solo tres artículos, dos o tres artículos, y, y en principio sí pero lo que pasa es que la ley se olvida de muchas cosas fundamentales, sobre todo de acceso al aceite de cannabis, uh -huh. eh, porque el decreto reglamentó la forma de, de, del cultivo, digamos, de acceder a la materia prima y después de, extra de extracción del aceite, y permite la importación para un tipo de enfermedad, que es la epilepsia refractaria, autorizado también por la ANMAT, eh, y además le fa facultó al Ministerio de Seguridad de la Nación a, como es, a determinar este, las medidas que tienen que tener los lugares para... Este, poder extraer la materia prima que en principio está solo en cabeza del INTA y del CONICET esa posibilidad en la actualidad no no, no sucede nada de esto aún con una, una, un, un decreto reglamentario que reglamentó solo tres artículos no sucede, pero no es que no sucede porque los laboratorios no elaboran el aceite o porque elaboran muy poco, sino que no suceden porque no tienen ni la materia prima para extraer el aceite, o sea no, el INTA ni y... siquiera están cultivando claro, el INTA y el CONICET no cultivan porque no tienen los fondos entonces, estamos en foja cero, a pesar de haber una ley que, que, que autoriza esto y, y prevé este sistema de investigación y de estudio, estamos en la nada misma. Este, sobre todo si consideramos que la ley, como decía, se olvidó de una gran parte importante de toda este, esta problemática que es, este, incluso la manera más sencilla de, de acceder y la que este, se utiliza en, la, en gran parte del país, por sobre todo las cosas que es el autocultivo, o sea, es la posibilidad de las propias personas de extraer su propio aceite en su casa para su uso o familiar, Me muestro es lo que se olvidó la ley. Eh, me decías en, en la charla previa que eh, ustedes presentaron un proyecto en, en la Legislatura Provincial para eh, que la provincia de Misiones se adhiera a la ley nacional. Claro, porque es importante este, mencionar que, que la ley este, nacional al regular este, en materia de salud, es, esto es de competencia concurrente entre nación y provincia, digamos. Este, con lo cual, las el último artículo de la ley incluso invita a las provincias a adherirse. La adhesión de las provincias generalmente es literal, copian la ley nacional y lo adaptan a, su, a sus organismos provinciales que es lo que sucede, pero muchas veces se olvidan de que al ser una facultad no delegada, esto de materia de salud, podrían regular este, cuestiones vinculadas a sus competencias este, que no están previstas en la ley nacional. De hecho, la ley nacional no lo, no lo puede hacer porque no puede meterse en, la, en las competencias provinciales y a la inversa tampoco. Entonces, lo que nosotros presentamos desde la asociación, porque, entre que, porque previo a eso, este, desde el área política de drogas, como recibíamos un montón de consultas respecto de de qué se podía hacer para las personas que cultivaban y no, 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 no tenían esa protección legal, entonces este, subimos a nuestras la, páginas de Internet, a la web, un modelo de acción de amparo para presentarse en la justicia, para, para que el juez autorice, ya que la ley no autoriza, que el juez autorice en el caso concreto, digamos, con la acción de amparo. Eh, y entre que nosotros presentamos la, el, el modelo de acción de amparo y, y, y yo investigué un poco de que la provincia no había adherido, a la ley nacional es que conozco a Alejandra y, a, y al resto de las madres que están en cultiva acá en la provincia. Entonces ahí fue mucho más, este, fue mucho mayor la inquietud mía de, 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 de tratar de que la provincia adhiera a la ley nacional. Ni hay desde la asociación del capítulo de acá de Misiones, ¿no? este, de que la, la provincia adhiera a la ley nacional con, con una ley provincial con mejoras. Y bueno, se elaboró desde la asociación nuestra. Este, con el visto también del área de, de política de drogas. Eh, un proyecto de ley que, 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 que tiene un enfoque distinto a la ley nacional, respeta lo que plantea la ley nacional de, de extracción de aceite público y acceso gratuito a partir de investigaciones y estudios específicos que, que está previsto ahí. Eh, sin menospreciar eso, tiene una visión más de uso del aceite, más que de investigación, y, y prevé la posibilidad de autocultivo. Y también eh. amplía. La cantidad de y enfermedades si que sí, se Sí, sí, también el, el, el área de cultivo. No, eh, dentro de la ley 27350 está muy específicamente dirigida a las personas con epilepsia refractaria. ¿A, a, es, una, a una enfermedad particular? Pero es claro, es todo lo una que... en particular y algunas, se desprenden algunas otras, pero no es muy amplio. El proyecto que elaboraron desde el capítulo Misiones acá del, del pensamiento político es mucho más bueno. amplio, amplía. Hay muchas otras enfermedades que también pueden ser tratadas con cannabis que la ley 27350 hasta ahora no contempló. El, eh, Mamá Cultiva es un colectivo de personas que necesitan eh, el autocultivo de eh, cannabis para tratamientos medicinales. Sí, es una asociación eh, no gubernamental donde todas las personas, eh, en, en líneas generales, somos mamás. Hay también. Otros asociados que, que son hijos, que son padres, abuelas, hay de todo, pero en líneas generales somos mamás, eh, que cultivamos para tratar de elaborar el aceite que necesitan nuestros hijos. Eh, hablamos de eh, cannabis medicinal, hablamos de eh, que se secuestran cargamentos de cannabis diariamente. Hay varios tipos de cannabis, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, la, la que sí. se utiliza para medicinal. Es otra. Y me decías recién también que de, de las variedades que se usa para medicina hay varias cepas. Hay varias cepas. Tenemos en principio cannabis, eh, indica sativa y ruderalis, que son las tres grandes ramas. Eh, ruderalis casi no se cultiva acá, eh, que de ahí se extrae el cáñamo, que se usa para fines textiles y un montón de otras cuestiones que no es de uso medicinal. Dentro de las indica y sativas están las medicinales. Y a su vez ahí tenemos que ver si tienen mayor o menor componentes de THC y hay otros tipos de cannabinoides que son CBN, CBG. Eh. Entonces hay como una variedad. Y a su vez, genéticamente, los laboratorios a nivel internacional fueron modificando esas distintas cepas y, y mezclando algunas que tienen un poco de THC y un poco de CBD. Porque, por ejemplo, para personas en tratamiento oncológico, el THC, que en un principio sería el psicoactivo, que así lo llaman, pero eh, en mínimas dosis es un tratamiento maravilloso para el dolor. Realmente, para personas, por ejemplo, con, eh, con la que sufren espasmos, hay muchas personas con, eh, ¿cómo se llama? esclerosis múltiple. Bueno, ellos consumen THC hay gente que vaporiza, que ni siquiera se realiza un aceite que tiene que vaporizar las flores puras de cannabis porque es un calmante del dolor muy bueno ese ya no es mi caso pero claro. pero sabemos, tratamos de contemplar todos los casos en el caso del autocultivo eh, ustedes lo necesitan para el tratamiento pero a su vez ustedes tienen que saber cómo se eh, procesa ¿no? esa planta para obtener el aceite que necesitan Exactamente. La gran mayoría de las plantas a su vez tienen un tiempo de seis meses a un año en que te lleva conseguir flores, porque se extrae únicamente de las flores del cannabis, de las hojas, de las raíces, se pueden hacer un montón de cosas, cremas, más, etc. Pero para el cannabis medicinal, elaborar el aceite que después tenemos que darle a nuestros hijos, se necesitan flores. Y esas flores, bueno... Por eso no podemos tener una sola planta que nos vaya dando flores cada seis meses o a un año y no nos da ni siquiera la cantidad justa como para proveer, a, en mi caso a mi hija, durante todo el año. Claro, o sea, si vos producís una cantidad X de aceite y, y la podés almacenar... Sí, sí, sí voy almacenando. Uh -huh. Exactamente. Y tengo que ir variando yo y todas las mamás para que nuestros hijos no se acostumbren a una variedad. Sobre todo en el caso de epilepsia. O síndrome de Tourette, o síndrome de West, que son eh, en esas cuestiones sí o sí hay que ir variando. Para otras enfermedades no es necesario ir variando la cepa. En el caso de que eh, tu plantación esté estancada por X motivo, eh, ¿se consigue eh, cannabis medicinal acá en alguna farmacia? No, no, no porque la ley todavía no, esa cuestión no la ha reglamentado, con lo cual eso sería ilegal y es narcotráfico. Eh, no se consiguen en farmacias, a ver, abiertamente, pero de que hoy por hoy el público, creo que toda la comunidad lamentablemente sabe de que hay un mercado negro y, y se vende en varios lugares. Yo no le aconsejo a la gente que la compre porque no saben dónde lo hacen, quién lo hace, con qué materia prima lo hacen. Bueno, y es justamente esto que ella, que ella plantea, del mercado negro, el mercado paralelo, todo esto... En serie de clandestinidad y legalidad, eso se fomenta sería narcotráfico, porque no hay una, 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 una ley que, que reglamente esta cuestión y, y que prevea la posibilidad este, para ellas y, 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 sobre todo, este que sea el Estado, porque lo que la ley plantea desde el acceso público y gratuito no está mal. Este, por sobre todas las cosas, porque si es el propio Estado el que lo hace, teóricamente tendría que hacerlo bien a partir de estos estudios e investigaciones eh, en función de todo lo que le explicó recién, de cómo se extrae el aceite. Y además, como cualquier producto medicinal, tiene como que tener cualquiera un siempre que por diga las cantidades que tiene. Y Eso claro es, que es que otra cosa, el cannabis medicinal no tiene, salvo bueno, el aceite de Charlotte, que es el que autoriza la ley 27350 de uso terapéutico y medicinal de cannabis. Ese es el único que está autorizado, a mi hija no le sirve porque sirve so solamente para epilepsia refractaria. Mm. Mi hija tiene epilepsia parcial generalizada y responde mal al tratamiento convencional. Mi hija cuando convulsiona eh, no puede volver en sí, necesita reanimación. Eh, entonces, es, a ella no le sirve. Yo tengo que cultivar, porque no me autorizan otro aceite. Y hay un montón de personas que quedamos fuera del campo legal. Solamente por esta cuestión, porque no le sirve ese aceite. Eh, el, y es el único que está autorizado. Ahora, eh, la ley eh, hace intervenir al Ministerio de Seguridad. ¿Al Ministerio Trae de Salud Pública de lo hace sí, intervenir lo también? El decreto reglamentario. La, sí. la, la, la ley no, no, no habla mucho de esto porque es toda una interpretación que, que, que hacemos. Eh, el decreto reglamento 738 creo que es del, del año pasado, que reglamentó estos artículos, le da así facultad, y el, el Ministerio de, Salud, de Seguridad sacó su resolución general, que en este momento, momento no me acuerdo el número, yo para los números soy medio malo, <laughs> eh, en eh, donde se establecen cuáles son los requisitos de seguridad que tiene que tener el lugar donde se va a cultivar cannabis, donde se va a extraer la materia prima. Este, pensemos que eh, la ley solo autoriza... Al, al cultivo público, o sea, son lugares públicos este, que tiene el INTA o que tiene el CONICET, este, que el Ministerio, con sus veedores y con su gente especializada, supuestamente, concurra al lugar, este, verifica que esas medidas que están en esa resolución general estén dadas y autoriza que ahí se cultive. Eh, yo creo que esto no sucede, y básicamente no sucede porque lo que hablábamos al comienzo de que no, no, no están los los recursos y los, las partidas presupuestarias necesarias para que el CONICET y el INTA lo hagan. Este, de manera que la situación de, de, de ella y del resto de las madres es absolutamente este, de desprotección, por un lado, y por otro lado, si no lo hacen de la manera que lo hacen, no, no tienen acceso de ninguna forma, porque como dice, no pueden salir a comprar algo que no saben que tiene. Y algo que es ilegal y que es clandestino, no, 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 eso no se puede suministrar, digamos. Entonces, el que lo hace está en una situación... En el caso de que eh, alguien que, que vea esta entrevista y eh, tenga eh, algún problema con algún familiar y eh, quiera contactarse con ustedes eh, para eh, ver cómo se puede manejar con la cannabis este medicinal. Eh, ¿Hay algún punto de contacto? Sí, a nosotros, a nosotros nos encuentran desde la página de Pensamiento Penal, este, en la web, pensamientopenal.com, ¿no es cierto? Eh, también en cualquier redes sociales, este, cualquiera de las redes sociales, también estamos, Facebook, este, Instagram, Twitter, desde cualquier lugar como Pensamiento Penal, eh, Pensamiento Penal capítulo Misiones, el nuestro en particular, o el área de política de drogas, que es appdrogas. En cualquiera de las redes, este, Asociación Pensamiento Penal, como dije, este, en las redes nos encuentran y ahí escriben, nos mandan los mensajes que nosotros contestamos. Y a particular. nosotras nos encuentran en Mamá Cultiva, Fundadoras Misiones, y nos escriben un mensaje y la verdad que estamos eh, pendientes siempre de los mensajes de la gente y tratamos de, de orientar en, en, y ayudarnos en lo que podamos. Todas en algún momento necesitamos la ayuda de alguien. Y bueno, esa ayuda vuelve. Y quiero agradecer a Marcos y a todo el capítulo de Misiones porque la verdad que desinteresadamente se acercaron a nosotras para darnos una mano en una cuestión que es sumamente delicada y sin ningún interés personal. Ay, nosotros, Así que no yo, tiene precio. Yo, para nosotras siempre... realmente es. Siempre, yo, yo siempre digo en las notas, o qué sé yo, una cosa es hacerlo este, desde la teoría y desde las consultas que recibimos desde el área y, y bueno, subamos el modelo, veamos qué podemos hacer este, con este proyecto de ley, ahora que estamos ya en reuniones con diputados, a ver si alguien nos, este, nos apoya, ya hemos dejado el proyecto y, y hemos tenido buena respuesta también de los diputados algunos. Eh, siempre digo que, que sin ellas esto no, sería, no tendría ningún tipo de sentido, digamos. O sea, ellas son las que después uno ve como, como en la práctica se, pues, se pone en práctica esta situación y al estar en contacto con ellas este, uno realmente termina viendo la absoluta desprotección que tienen haciendo algo que está bien, digamos. porque lo que ellas hacen que es tratar de buscar la mejor condición de salud o la mejor calidad de vida para sus hijos, necesita una protección. Que además en el mundo hoy ya eh, y eh, parte, claro. el, el cannabis medicinal ya está, ya está aceptado Pero en el mundo. Pero sumamente avanzado. ¿Tenés idea más o menos de cuántas personas en la provincia están en la situación tuya de necesitar el autocultivo? Y mira, nosotros somos los en Mamá Cultiva fundadoras que somos socias, asociadas, solo somos 20. Consultas tenemos un montón todos los días. Y hay gente que no está asociada, pero que sabemos que, que buscan todo el tiempo comprar, vender algo, algún acceso, sí. alguna forma de llegar. Así que más de 200 personas seguro. seguro.